Lateral para Lois, que ya lo hace. Juega rápido el conjunto de Paparato. Buena pelota. Creo que era Tomasetti que le iba poniendo al fondo para Morales. Tiene que tirar el centro, pierna derecha. La sacan justo. Le cae ahora a Bobone la pelota en los aires de Floresta. Y por arriba el travesaño, el cabezazo de Tolosa. Ay, ay, ay. Ganó la primera que tuvo el 9 de Albois. Pasó cerca de arriba el travesaño de la primera. Ay, 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 relator, ¿qué pasó con ese cabezazo que daba a contrapierna y a mitad de camino del arquero Perafán? Y Tolosa, metido entre los centrales, anticipó entre el punto del penal y el área chica. El cabezazo salió un viadito y por arriba el travesaño. Ocasión manifiesta y clarísima de gol, ¿eh? Nos anticipó, comimos un gol hecho. Sin dificultad, ¿eh? Nos comimos un gol hecho, coincidís. Sí, sí, no sé si gol hecho, pero fue clara. Siempre con la izquierda dominando. Arrastra la marca por todos lados. Le frena una vez, le frena dos veces. Y ahora limpia la jugada con Mantia. El último hombre que tiene la defensa del Boys. Abre la pelota con Tobias Bobone. Bobone para Ibáñez. Ibáñez para Thiago Calone. Y otra vez para Ibáñez. La pelota al medio le va a quedar a Joaquín. No. Lateral para Luis en ataque. Linda. Linda porque Albois juega bien también cuando la tiene, ¿eh? Cuando Albois le das un poquitito de espacio y la pelota pasa por Tomasetti y por Ibáñez, Albois juega bien, sí. ¡Centro de Bobone! ¡No te puedo creer la que tapó para Fan! No, no te la puedo explicar, se la sacó Morales. El centro fue buenísimo de Bobone. Morales, cuando la pelota estaba por besar el césped, le pegó sin que lo toque y la encontró porque estaba ahí, Perafán. Pasó de largo Tolosa, la pelota le termina para mí rebotando a Morales. No es que Morales le pegó al arco y cayó justo donde estaba Perafán, que la encontró, ¿eh? La verdad que otra jugada de gol manifiesta para Luis. Otra pelota entre el punto del penal y el área chica, ¿no? Me parece que es el lugar donde le duele a Flandria. Si en 8 o 9 minutos ya llegamos dos veces de esa manera, evidentemente está estudiado ese tema. Va a ser córner. El árbitro queda la orden por bajo esta vez. Cuidado, es buena jugada. Uy, la que se salvó el Boys. Hermosa. Pase por bajo de córner. Hermosa la que hicieron. Una asistencia cortita y desde el punto del penal prácticamente la pelota arriba del travesaño de milagro. Te lo digo así y te lo vuelvo a decir así. Hermosa la que hicieron. Muy buena. Un córner por bajo, alguien que en el primer palo la saca del área y uno que viene de frente y le pega. Una jugada de Babi Fútbol llevada a una cancha. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Se viene al Boys, señores. Ibáñez, Bobone. Y va jugando Calone ahora. Otra vez para Bobone. Tomasetti, pierna izquierda, tiralo que hay gente en el área, ¿eh? Bien, Tomasetti, la hace pasar por atrás con una pisada elegante debajo de la suela, penal, 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 penal para el Boys, penal para el Boys, señores, elegante jugada de Tomasetti, la puso bajo la suela, hizo pasar de largo a su defensor, metió el pase profundo, no sé si el destinatario de ese pase era Tolosa o alguno de sus compañeros, metió la manito el hombre de Flandria. El árbitro que estaba al lado lo cobró porque no le quedaba otra. Y es penal para el Boys. Me pregunta cuánto va. Le digo 18 y puede estar el primero. Puede estar la manija del gol en los pies de Tolosa. Elegancia en Tomasetti para manejarla, como dijo Ariel en su relato. Dejando pasar algún defensor en el camino. Después la pelota se desvía en el taco de alguien. Pega en un codo. Este te lo dieron. ¿Cuántos en el campeonato así miraron para otro lado? Cortito, no sé cómo lo viste vos, Ezequiel Ascona, desde tu posición. Y la única duda es ver en qué pase está la mano, porque es verdad que hay un rebote previo a que le pegue, claro. Pero da la sensación que la tiene muy separada. Instantáneamente, Tolosa agarró la pelota y se puso en posición de patearlo. Mientras acomoda la pelota, Paparato da muchas indicaciones y vi que le dio muchas indicaciones posicionales en este arranque de partido a Salas. Perafán que se mueve, el árbitro a la orden. ¡Va Tolosa! ¡Gol! Su delantero, lo hizo el goleador de penal, Franco Tolosa, para poner en 19, casi 20 minutos de partido de este primer tiempo al Boys en ventaja por 1-0 frente a Flandria. Gana el Boys, gana Floresta y el estadio es una fiesta. Por la manija de Tomasetti, que consiguió el penal, por Tolosa, que desde que se sancionó el penal fue el primero y el dueño de decir esta es mía. La acomodó, se tomó la calma que tenía que tomarse. La acomodó, la puso en la red. Gana el Boys 1-0.
Hasta acá el partido era tirando a parejo en trámite. Alboys había tenido las más claras. Lo empieza a justificar con el gol de Tolosa de penal. Max Flandria de mi vida. Sigo dando bienvenida a gente del equipo visitante. Y como digo siempre y sostengo, mientras sea con respeto, bienvenido el público también Morales, visitante. Perdón, Nico. Se llevó a tres y se los encaró a los tres. Y está la pelota para Tolosa, que la tiene que pelear. Otra vez mano. No va a cobrar esta el árbitro. Y claro, dice, esta no. Y la va parando Bobone, la baja porque la pelota venía en alto, la bajó bien, la mató bien Bobone, juega atrás. Se apoya con Tomasetti, cuidado. Y la va sacando ahora Mantia. Bueno, cómo no. Va a ser tiro libre para Flandria, más o menos a 40 metros, 35 metros del arco de Mitre. La pelota al área, cuidado, la tiene que sacar Ferrari, sale mal Mitre. Uy, 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 saque de arco. Salió lejos Mitre. Ferrari que la parecía ganar de cabeza, pero... hace algún tipo de gesto y dice, no me gustó esta jugada. Sabés que Lisandro Mitre ha tenido un déficit en todo este campeonato. Creo yo que desde ese gol que nos empata Guillermo Brown acá de Madryn, que es un error saliendo de él lejos al borde del área. Y ese déficit del arquero de Alboys fue en las pelotas aéreas. Suele no salir, hoy en esta salió mal. Así que, así como suele no salir, mejor que no salga Lisandro, que siga atajando bien abajo de los tres palos como lo hace. Empatan Temperley y Brown de Madryn 0-0. Esos son los resultados hasta ojo, el momento. Viene Flandria para el empate, lo tiene, cuidado. Mitre, Mitre con el pecho haciendo la de Dios. Ay, qué mal que definió Gagliardi, si no me equivoco. Y la tiene de vuelta Flandria, tira al centro, cuidado. La va sacando ahora Morales, que baja a dar una mano. Y el lateral desde la zona defensiva para el conjunto local, que hoy viste de azul. Para el Club Atlético Alboys. Se salvó, porque de verdad que le había quedado bien al delantero de Flandria. Así como dijimos en la otra, que se siga quedando abajo de los tres palos Mitre, volvemos a decir que se siga quedando abajo de los tres palos Mitre, porque cuidó el primer palo. Se fue quedando sin ángulo, me parece, Gagliardi. Incómodo para rematar en una situación la más propicia que tuvo Flandria, metiéndose casi al borde del área chica, y terminó pegándole despacito y a la posición del arquero, que estaba bien parado, obviamente. Galucci Otero, pierna derecha, lo presiona el ente 2. Salas con la pelota. Sigue con la pelota Juan Carlos. La pone para Morales. Otra vez para Salas, pegale. ¡Le pegó Salas! Le pegó, pero sin estar convencido de lo que estaba haciendo. Para mí lo que le pasó es que la pelota le quedó medio pegada al pie y no tuvo trayectoria. Por eso cuando le pega, la pelota termina levantándose mucho. ¿Sí? ¿Te puedo decir lo que vi yo? Sí, obvio. Un jugador que no está acostumbrado a llegar a esa posición de la cancha. Yo me quedaría con un poco y un poco de cada una. Bueno, la cuestión es que desbordó Morales por la derecha, lo cual es sano. Lo encontró a Sala del área, el remate se fue por arriba. Perdón, la interrupción, Galucci en el piso y no va más. Pidieron el cambio. Galucci no va más, ¿no? No más. Se tiró solo, pidió el cambio él, Galucci teniendo estirada la pierna derecha. Recordemos que hasta hace no mucho tuvo una distensión, ¿no? Que después reapareció con Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, que ahí un poco se resintió de eso, que se lo preservó para un partido, para el partido siguiente, para no sobreexigirlo. Bueno, entra el carrito. Qué racha esta de Galucci, ¿no? Desde que llegó, que nos da la sensación de que es un jugador importante, bueno, pero que no termina de tener la continuidad que necesita. Se va sentado en el carrito, agarrándose la cabeza con las dos manos, tapándose la cara con las dos manos. La va corriendo Tolosa, mete cuerpo y gana. Buena pelota de Morales, se viene Joaquín Ibáñez y está ahí por el medio. Tomasetti llega, lo traban con todo y no es nada, no es nada. La gente pide penal, pero no es nada. Me quedé en el relato porque entraba solo Tolosa. La pelota quedó corta. Chocaron fuerte. Para mí fue penal, te digo. De donde la vi, para mí ¿sí? fue penal. Yo sí. Desde acá fue brusco, pero no me pareció penal. Cuando Alboys defiende, defiende con 5 o hasta con 6. Lateral para Flandria. Es un 4-4-2 cantado ahora el de Alboys, Sí. Ahora te lo repaso cómo está parado en la cancha después de esta. Cuidado, metió el centro y de la que se salvó Alboys. Quiso cabecear hacia abajo el atacante de Flandria. Cabeció con la parte superior de la cabeza y se fue por arriba al travesaño. No salió Mitre nuevamente. Para mí Tisera le ganó en el borde del área chica a los centrales de Alboys.
Le dejaron tirar el centro, ganó el delantero, el cabezazo fue tibio, bombeado, se terminó yendo por arriba. Pero es un aviso, cuando comenta los partidos Ezequiel, dice un llamado de atención. Esto vuelve a ser un llamado de atención para un equipo que no encuentra reacción. Por más que el técnico, mirá cómo aplaude, aplaude. Muñoz pide esa reacción, No, no, y el técnico aplaude y hace la mano para adelante. Sí, pero no encuentra. Noto el ambiente muy dramático. El partido fue malo, el equipo rindió muy poco. Perdóname, Nico Saras. Le va quedando a Mirko. La pelota ahora para Bobone. Cerquita el tiro de Tobías Bobone. Creo que es, sin miedo a equivocarme, el primer remate al arco de Albois fuera del área. Sí, y el segundo del segundo tiempo, el primero fue de Salas entrando al área, el segundo fue de Bobone, los dos laterales que arrancaron como lateral, tiros desde larga distancia, por lo menos Albois pateó al arco, tenemos que decirlo de esa manera. Estábamos hablando de que no era un buen rendimiento de Albois, que no era un buen partido de Albois. Bueno, por lo menos ahí tuvimos un poco la pelota y la seguimos teniendo, mirá. Albois quiere que termine ya el partido, señor. Lo que estuvo evaluado hoy fue el equipo de Paparato, está bien, ¿no? Lo que sí, estoy diciendo. Sí, sí. Ávaro ahora de vuelta para Salas. Tiene que ganar y va Juan Carlos. Si es córner para Albois. Lo quiso cerrar en la última. El lateral, volante derecho, carrilero, no sé cómo se le dice. Con una entrega envidiable de Juan Carlos Salas, que se agarra corrió todo muchísimo. Ahora. Presionó el solo a un par de jugadores contrarios que se complicaron, que la tiraron atrás. Siguió exigiendo y terminó ganando un córner y llevándose un montón de aplausos con nada, con entrega, Juan Carlos Salas. Nuevamente Ibáñez, pierna derecha para hacer el córner. Cuatro jugadores del Albois en el área, uno esperando la media luna. El centro que no levanta mucha altura. Y le va quedando a Pardo, que está luchando contra dos de Flandria, contra tres ahora. Y le quedó habilitado a Zárate. Zárate, se viene Juan Pablo. ¡Ay, se cae Zárate! Le pegaba y lo traban. Y lo veo en el piso nuevamente a Pardo. No terminó de encontrar el hueco Zárate cuando capturó. Entró bien, Zárate, Capturó, no entró bien. Capturó una heroica de Pardo que fue a buscar una segunda pelota que se la quedó, que la guapió contra dos o tres. Bien, cuando ves a tu compañero que se está rompiendo el alma contra cuatro rivales, poné un poquito de corazón, hermano. No, pero aparte, escúchame esto. A Zárate le quedó casi en el punto del penal. Girando, patea como viene. Claro. Se quiso hacer el hueco, acomodarse, no importa. No sacarse bien. Tipos de encima. Sale Flandria, es la última. Quiero que se termine ya, No llega la marca el hombre de Albois. Y ahora sí, Tobías Bobone en el piso. Y sigue progresando Flandria en el ataque. Ibáñez, que vuelve a bajar. Buen partido de Ibáñez. Se preocupó bastante por sus compañeros. Me gustaría ver a un Ibáñez armando fútbol en la delantera. Totalmente. Bueno. Y no corriendo y a ganar esta falta con oficio. Albois saca adelante un partido complicadísimo. Terminó el partido, señores. ¡Ganó! ¡Albois! Y se festejan los tres puntos en Floresta. Lo ganó el Albo con un gol de penal a los 19 del primer tiempo. Un lindo gol de penal del goleador de Tolosa. La verdad, para ser sincero y honesto, Albois no hizo mucho más que eso. Aprovechó la que tuvo, empezó mejor el partido. Luego del gol fue un equipo desteñido, pálido, opaco, sin tanto brillo, sin tanto color, sin tanto contraste. Y Flandria, con mucho más amor propio que otra cosa, quiso por lo menos llevarse un punto de Floresta. Dignísimo el papel de la visita. A mejorar muchísimas cosas en Albois, pero se consiguieron los tres puntos, Nicolás. Sí, señor, que siempre es lo más importante. Trabajada, sufrida, costosa, deslucida victoria de Albois, pero que Ilvana, con este su cuarto triunfo en los últimos cuatro partidos jugando como local en esta cancha, no es despreciable. Hagámosle creer a estos muchachos que el próximo partido también se juega en esta cancha, a ver si alguna vez nos traemos algo de cualquier otro campo. Eso va a ser lo principal, ¿no? Aprovechar este envión de seguir ganando como local, a ver si alguna vez nos podemos traer algo de afuera, que es el déficit pendiente en este momento de Albois en el campeonato. ¡Sí!